quiero comentar que esta obra de Lolita ha reunido letras de Colombia, ha reunido letras de México en torno a su obra. Tuvimos el honor de que este libro lo prologara una querida amiga, poeta colombiana, ella, Cristina Sánchez López, de Colombia, de Medellín, Colombia, tuvo a bien prologar este libro, amiga de Lolita, también amiga íntima de nosotros. Es una publicación que tiene también la colaboración de nuestro querido amigo Eduardo Cerecedo en la Cuarta de Forros, con una visión bastante clara sobre la obra de Lolita y sustentada con la visión poética de Eduardo, que siempre es una visión precisa sobre el trabajo de los otros, una visión que siempre está pendiente en tratar de alguna manera podar la poesía, podar la obra literaria. Ese es el trabajo de Eduardo, en el cual tuvo Lolita la oportunidad de cruzarse con Eduardo, y de ese encuentro estético, de ese encuentro creativo, pues resulta este libro que, como he mencionado, ha logrado conjuntar voces de Colombia, voces de México, en torno a la obra de Lolita, que es para mí un hecho importante, ya que a través de este primer libro que sale bajo la colección de Tinta Selecta, damos a conocer a una poeta veracruzana, que es toda entrega, que es toda colaboración, que es toda, como les diré, toda una forma de mujer que va siempre hacia adelante, que va siempre hacia adelante, que tiene la madera, yo le digo que tiene la madera de un líder, porque sabe convocar a la gente, además de saber convocar la poesía en su pluma. Quiero agradecer la colaboración de las personas que van a comentar el libro: Lidia Ramírez, Juan, Filemón y mi querido amigo Eduardo. Dejo con la palabra a ellas para que hagan los comentarios respectivos, y gracias por estar aquí.